La contamos acá en Canal 9 hace un tiempo atrás y Omar tenía una casa muy precaria en el lugar donde vivía, zona de barrio Las Flores. Muy precaria, es una casa de chapa muy chiquita y que le llevó a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque en tiempos fríos, con estas condiciones climáticas, Omar padeció un cuadro muy severo de salud y a raíz de eso los vecinos comenzaron a trabajar para levantarle una casita nueva. Y esas imágenes que ven allí es fruto del trabajo que hicieron los vecinos solidarios con Omar. Raquel fue la vecina que de alguna forma se puso al hombro toda esta situación y nos va a contar en qué instancia está esta casa, que ya está muy cerca de terminarse y necesita un impulso más con la ayuda de todos los comodorenses. Escuchemos lo que nos dice Raquel, que está llevando adelante esta idea solidaria de construirle una casa a Omar. Hoy sí, gracias a toda la gente y gracias a toda la gente que ayudó, gracias a ustedes también por difundir, por mostrar lo que acá hacía falta. Bueno, ya te digo, estoy mi corazón que se explota. Pero bueno, acá como ven le estamos haciendo la casita a Omar y si Dios quiere todo va a salir bien. Omar sigue en el lugar donde estaba. Sigue en el lugar, sigue calentito. Sí, abrigado, gracias a Dios, que ahí lo tienen. No le hace falta nada, gracias a Dios. Está bien, todos los días voy, le llevo comida. Le llevo terma para que tome. Que se olvide de lo demás, que se olvide de todo. Solo de juguito y terma. Y mucha comida con buen alimento. Bueno, acá son 3, 4 personas que están trabajando todo el día y todos los días para armar la casa desde cero. Todos los días están estas 4 personas, son fijos. Y después la otra gente, bueno, que no vino porque me había quedado sin ladrillos. Pero gracias al chico de la vecinal, Roque González puede ser, él me donó 6.500 pesos para comprar ladrillo y Lucía, la chica del banco hipotecario también, puso el resto para el ripio que faltaba. Así que bueno, tenemos para seguir. Lo que me haría falta, si puedo pedir, por favor, Era un inodoro en buen estado, una piletita de lavacara, un ventiluz. También necesito otra bolsa de arena y hierros del 10 y del 12. Bueno, todo esto para poder terminar la casa, me imagino muy emocionada, ¿no? Vos, Omar, toda la gente está trabajando acá. Esto no era nada. Nada. Y hoy es pero una casa que están perfecta. Mirá cómo va quedando. Hasta ellos ya tienen su cuchita. Estoy más feliz por los perros que antes dormían abajo en ese rancho que ya se lo tiré todo. Así que bueno. ¿A qué número tiene que llamar la gente para darte una mano? 297-400-9938. Lo que se pueda aportar en materiales va a servir. Todo lo que sea material va a servir. Hasta ahora necesitamos eso para terminar, que el bañito va a ir ahí. Y bueno, y me faltan las cosas. Otra cosa que está necesitando Omar es un médico, ¿no? Para que sí, lo pueda ver del oído. Sí, es lo que más necesita. Un médico que le revise los oídos porque no escucha. Necesito que algún, no sé cómo se llamarán, que lo revise y que me diga la graduación de, para que él pueda escuchar. Porque no escucha y todo cuando lo hablamos a los gritos, todo el mundo escucha menos él. Si alguien podría, por favor, atenderlo, que lo pido con la mano en el corazón. Él lo necesita. También necesita ser operado de cataratas, pero según el oculista me dijo que por lo menos 2 meses tenía que esperar. Así que, no sé, si alguien puede solucionarle eso, por favor. Raquel, vos estás haciendo todo esto de forma solidaria, por dar una mano a un vecino, sí. De corazón, sí. Porque ni siquiera tenés trabajo, no es que tenés un trabajo y después venís a hacer esto, no tenés trabajo. Te digo la verdad, empapelé todo comodoro pidiendo trabajo. No sé si será por mi condición o por qué será, pero nunca me dieron trabajo acá. Solamente salía, me llamaban de vez en cuando para limpiar terreno, cortar yuyo, que es lo que sé hacer, ¿no es cierto? Sé barrer. Y bueno, quien sea, porque realmente lo necesito.